Bienvenidos a una nueva entrevista del canal Nueva Humanidad, este canal en el que nos dedicamos con mucho amor y con mucho cariño a transmitir sabiduría ancestral, sabiduría que nos llevará a nuestro crecimiento personal. Y hace unos días, los seguidores seguramente ya la han visto, iniciamos lo que era un plan de vida, una consulta numerológica, y descubrimos muchas cosas que nos dicen los números a través de las letras de nuestros apellidos y el de nuestras abuelas. Estuvimos y estamos otra vez en casa de Martina Cocuatrix. Martina, bienvenida y gracias por acogernos. Gracias, con mucho gusto. Empezamos hablando de qué es el que se descubre, perdón, en una entrevista contigo cuando te damos nuestros apellidos y los apellidos de nuestros padres, porque ahí va el apellido de nuestras abuelas. Nos planteaste un poquito el cuadro con 9 casas y en cada casa había el valor de los números de nuestras letras. Y descubrimos muchas cosas, pero aún nos quedan muchas por descubrir. Vamos a hacer esta segunda parte de la consulta numerológica. Muy bien, con mucho gusto. Entonces, sí, hay tanta información que efectivamente debo limitarme, porque si no podía durar horas. Bueno, ¿qué vemos entonces? Vimos en la primera parte los habitantes de las casas, cómo vivimos los diferentes aspectos al inicio de nuestra vida. Yo digo siempre, no, descubrimos el juego de cartas que tenemos entre las manos para toda la vida. ¿Qué vamos a hacer de este juego? Es cómo hacer vivir juntos estos habitantes, porque representan los habitantes, de un castillo que es nuestro castillo. Ahora, efectivamente, durante el curso hacemos el juego del castillo, que es una maravilla. Vemos quién ocupa la casa del rey, que va a ser la casa 1, quién ocupa la casa de la reina, que es la casa 2, quién intercambia, si hay ausentes, si un habitante ocupó muchos lugares. Eso ayuda a la gente a captar cómo funciona con su juego de cartas inicial. Pero el propósito de nuestra vida es evolucionar, evidentemente. Cuando venimos en la Tierra es para evolucionar. Entonces, ¿cómo se representa estos habitantes como jugadores que juegan juntos? Si uno cambia, va a hacer cambiar los demás. O si uno cambia, no en el aspecto positivo, pero más en el aspecto negativo que puede pasar, va a ralentar el ritmo de los otros. Es un equipo. Entonces, de ser consciente que debemos bien conocer nuestros habitantes de base, conocer efectivamente el aspecto sombra y luces, porque estamos una buena mezcla de todos, y poder trabajar con esta información. Efectivamente, durante el curso hay un día entero de trabajo interior de sombra y luces de cada número. Bien. ¿Para qué lo hacemos? Para aceptar nuestras sombras, porque nuestras sombras hacen parte de nosotros, y cuando hay bloqueos serios, ayudarnos a desbloquearlos para avanzar en la vida. Alors, hay una información impresionante de mi técnica, que no es una técnica, es un camino más que una técnica, que se llama los desafíos. Los desafíos representan las trampas o los bloqueos que me ralentan en mi proceso evolutivo. Pero somos como actos repetitivos donde caemos siempre en la misma trampa. Son tentaciones. Son trampas y tentaciones. Pero si no las conocemos, podemos seguir toda la vida con el mismo sistema, recaer en el mismo actitud de victimismo, de abandono y de todo. Aquí nos sale en esta. Sale, en sale. Este plano que nos sale, de sale. Es hiper fácil, en el libro lo explico. Se calcula con los ciclos, grandes ciclos. Alors, ¿Sabemos en qué aspecto va a haber esta dificultad? Claro. Si va a ser en la profesión, mira, en la familia. Tú ves, habla solo el desafío. Lo calculo con las diferencias de los grandes ciclos. Bueno, no puedo darle el curso de todo hoy, pero es fácil a calcular. Tenemos un primer desafío hasta 42 años que nos afecta mucho, que nos ralenta. Alors, le doy el ejemplo de esta mujer, tiene su primer desafío 1. ¿Qué le pasó hasta 42 años?
dificultad de afirmarse, dificultad de reconocerse a sí mismo y de poder hacer sacar el potencial de líder que tienes. Era exactamente lo que pasó en su vida hasta 42 años. ¿Cómo hago yo la película? Le voy a explicar después. Me dijo, hasta 42 años estaba bloqueada. Entonces, ya es interesante. El desafío uno es normalmente la dificultad de aceptarse del todo y de afirmarse como somos. Bien. Después de 42 años hasta el final de su vida, tiene un desafío 6. El segundo desafío, alors, todo el resto de la vida de 42, ¿qué significa? Que tiene que aprender a dominar sus emociones, a controlarlas, o a abrirse más al nivel del corazón y de las emociones. Efectivamente, a partir de 42 años, encontró una pareja nueva que la acompaña, que la quiere todo. Interesante porque corresponde a la vida. Claro, ¿eh? Y a ese cambio emocional. Emocional. Pero siempre el desafío es la sombra del número. Es lo que me bloquea. Alors, una vez que yo sé lo que me bloquea, puede trabajar y desbloquearme. Pero tenemos toda la vida un desafío mayor desde que nacimos hasta el final. Y ese no se cambia, siempre va a aparecer. Alors, pero te explico, desafío mayor. Esta mujer tiene un desafío mayor 5 que toda la vida le bloquea. Alors, yo, la numeróloga, debo tener un olfato para discernir qué la bloquea. Entonces yo, cuando veo el tema, debo pedir ayuda, ¿eh? Ayuda arriba para que me inspiren, porque no es fácil detectar. Caí justito, falta de paciencia. El 5 es muy en la sombra, es muy impaciente, puede ser muy irritable, muy disperso, muy cargado de mil cosas a la vez. Y a mí me vino, cuando había estudiado todo, falta de paciencia. Digo, es mi talón de Aquiles de toda la vida. Digo, bien, ahora lo sabes. ¿Qué vas a hacer? Calmarte. Calmarte. Una sesión sirve para ayudar a la persona, porque una consulta la doy una vez en la vida. Grabamos solo y la persona trabaja toda su vida. Me dijo, es exactamente mi gran problema. Digo, bien, alors, cuando es así, organízate, el 5 tiene un aspecto exterior-interior, concéntrate, cuando estás muy impaciente con tu marido, siéntate, respira profundo, empieza a meditar un poquito y deja pasar la impaciencia. Y funciona muy bien. Alors, una vez que sabemos cuál es la trampa grande de toda mi vida, la puedo dominar. ¿A qué me sirve el desafío mayor? A mejorar la sombra de este desafío, poco a poco aprender a manejarlo y ¿cómo se dice? Es un poco el ejemplo del 5 de los caballos que se van en ¿cómo se dice? Que me llevan en exceso. Entonces, voy a aprender a manejar mis caballos con un poquito de disciplina interior. Efectivamente, el árbol de vida corresponde a Geburah. Geburá, fuerza, rigor, con Marte al lado. Tú vas a aprender a manejar tus caballos con más disciplina, más interioridad y más lucha, porque efectivamente el 5 es el número de la lucha. Entonces, los desafíos, cuando hago un tema, es una de las cosas que explico para desbloquear situaciones. Y funciona de maravilla. Alors, cada uno tiene su diferente. Pero siempre lo asocio a los habitantes de base. Por eso que es una numerología muy aplicada a cada persona. Y lo has asociado también al árbol de la vida. Esto es alors, cuando la gente está abierta al árbol de vida, lo explicaremos otra vez, es una energía divina potentísima. Y si la gente no conoce nada del árbol de vida, yo no puedo hablar del árbol de vida. La gente dice, pero ¿Qué me cuenta, señora? Lo hago cuando la gente está abierta, sí. Efectivamente, para hablar de la misión, para hablar, efectivamente, el 5 es Geburah, es la lucha. Ese, por ejemplo, es la abundancia, el 4, la abundancia, misericordia. Lo ayudo, pero no quiero imponer el árbol de vida a gente no preparada. Lo tenemos aquí, ¿eh? Porque sí. Coincide con los sefirot. Claro, son los sefirot. Alors, ¿qué veo también en una consulta? No debemos perder nuestro sentido común. Vamos a ver qué. Mi gran proyecto de evolución. Alors, eso es una maravilla.
porque veo a través de los cálculos cómo, cómo mi alma me invita a cambiar en mi vida en ciertos aspectos. Yo digo, es el sueño de tu alma, la evolución. ¿Cómo se va a concretar la evolución? Con nuestra vida, con nuestras elecciones. Lo importante alors, es saber que la evolución la hacemos a partir de 50 años, cuando ya habíamos trabajado un poquito todo, y cuando estamos, yo al periodo de la cosecha, a partir de 50 años estamos en un camino ya de sabiduría, aprendimos con la vida. Alors, voy a describir el objetivo final de la evolución, es decir, cómo tú vas a cambiar y estar al final de tu evolución. ¿Cuándo? No lo sé. Cada uno hace su propio proyecto con la vida, con su trabajo interior, pero si sabe dónde va, lo ayuda mucho. Si sabe dónde va a terminar su vida. Alors, primera cosa, cuando hago la evolución, ¿qué hacemos por etapas? Lo explico cuando hacemos el curso y trabajamos con lo nuestro. Yo trabajo primero con los números kármicos. Números kármicos que me quería mi alma. Me pedía de trabajar la conciencia en mis talentos, concretarlos. En la evolución yo veo que ya lo resuelve perfectamente bien. Va de 0 a 1. Alors, a la persona le da ánimo. Digo, si yo voy a poder resolver mi problema kármico, me pongo las pilas. Si sé dónde voy, puedo acelerar el ritmo, puedo atraer mi futuro. Lo importante es este, mi maestro decía, podemos atraer el futuro. El tiempo no existe, lo puedo atraer. Bien, alors, ¿qué le pasa? Vamos a ver dónde cambia. En la casa 1 va a cambiar y va a llegar un 4, una identidad organizada, paciente, perseverante, concreta. Excelente, va a cambiar. Lo sabe. A nivel emocional, tenía que protegerse, se abre del todo. Ya está abierto, la veo. Y algunos números no cambian. El 6 se queda, pero no cambian. Pero si los otros cambian, es contagioso. Es un poquito todo el juego de dominó. Si uno mueve, mueve los otros. Entonces se va a dedicar al servicio. Y quiere aprender la técnica para practicar. Ya. Muy preparada. Al nivel de la casa 4, donde tenía duda, va a 4. Abundancia económica, lo veo directamente. Cuando tienes 4 en la evolución, abundancia económica. El 1 de la casa 5 se queda 1, pero va a ser líder en lo que le conviene a ella. Se libera al nivel emocional, del 4 de la casa 6 pasa a 5. Se queda con el 1 de la casa 1, líder en sus conocimientos. Problema kármico resuelto y potencia sana para ayudar a la humanidad. Entonces, cuando hacemos el proyecto de evolución, es la cosa la más dinámica y la más importante de un tema, porque la gente sabe dónde va. ¿Cuándo? Depende de su historia. Entonces, yo no puedo entrar en este. ¿Ok? Alors, ¿qué vemos después? Veo también el inconsciente. Todo lo que traemos de vidas anteriores. Alors, es hiper interesante en el caso de un número kármico porque veo por qué la persona debe repetir una lección. Esta mujer fue muy dominadora en otras vidas, muy, muy potente. Entonces, ¿qué le dice su alma? Tú vas a empezar a 0, vas a empezar de nuevo a practicar tus talentos sin dominar a los demás. ¿Qué pasa en número kármico? Va del 0, del nada a todo posible. Podemos recaer en el exceso de vidas anteriores. Por eso y que volver a hacer lo mismo. Si no somos atentos, podemos caer en las mismas trampas que las vidas anteriores. Pues ahí también nos ayuda mucho la numerología. Pues sí, que ahí está, pero a decir, yo debo afirmar mis talentos sin dominar. Ajá, es cambiando, ese, con el cambio se da sin dominar. Alors, ¿qué vemos durante una consulta? Sigo rápido. Los ciclos. Eso. Alors, este plan es impresionante porque es la película de la persona desde que nació hasta el día de hoy. Alors, le voy a dar la hoja que viene, pero... Aquí sale lo que le ha pasado en cada etapa de su vida, todo, ¿no? Todo, yo ya, veo todo. Mira, aquí, por ejemplo, vivimos ciclos de 9 años,
cada ciclo tiene su historia y sus lecciones de vida, y cada año cambiamos de energía. Los años más importantes de cambios son los años personales 1. Entonces yo puedo ver en la historia de la persona que a 9 años cambió, 18, 27, 36. Normalmente son los años trampolín. Cuando termino, lo importante es hacer las buenas preguntas para descubrir el misterio de la persona, porque cada persona es un misterio. Entonces, la película me permite entrar en la historia privada de la persona para entenderla y ayudarla a entender su vida, más que todo. Y yo descubrí una imagen fantástica, es la imagen del dron. Digo, vamos a hacer tu película desde un dron, vamos a ver qué pasó. Para desdramatizar la vida, porque hay gente que se quiere colgada con pruebas tremendas. Bueno, ella a 4 años perdió su madre, es la suficiente para tener una vida difícil. Entonces, yo hago la película para bien entender la persona, ver qué le pasó, primer ciclo, cómo se afirma, cómo veía su padre y su madre, porque veo los arquetipos padre-madre, cómo funcionaba la pareja de los padres, muy importante, y cómo desarrolló su vida. Y los años personales me permiten de saber cómo vivió cada año. No puedo entrar en el detalle, duraríamos 3 horas o un día entero. Yo veo qué te impactó de tu primer ciclo, segundo, qué cambió, y veo los años de cambios. Entonces sigo con la persona su camino hasta hoy, hasta 2022. Y hoy la ubico en su gran ciclo vertical, que esta mujer quiere hacer un camino espiritual, en su año personal de cambio total, por eso que quiere hacer el curso ahora, porque es el momento que se mueve, y lo integro en estos grandes ciclos, sabiendo que esta persona se va a dedicar al servicio a través de la clarividencia del canal de luz. A partir de este momento. A partir de 53 años, pero es el momento, digo, no puedo más en mi trabajo, es el momento, cambia. Digo, ok, y va a cambiar, se va a dedicar a la formación. Alors, esta película es fantástica porque ayuda a la persona a integrar su vida, aceptarla. Y yo al final de la película, yo digo a la gente siempre, hazme la síntesis de tu vida. No es fácil, ¿eh? Yo la veo la síntesis, pero quiero que la persona haga ella misma l'analysis de su vida y la síntesis. No, normalmente es positivo, a pesar de las dificultades, ¿eh? Y siempre, justamente, en caso... Yo tengo casos maravillosos de gente que pasó por cáncer, una chica que va a hacer el curso también, maravillosa. Y una enfermedad es normalmente una oportunidad para crecer y evolucionar. Es así, ¿eh? Entonces, aceptar mis pruebas hacen parte del camino y gracias a eso puedo seguir mi evolución, ¿eh? Claro, y aquí tenemos la orientación de hacia dónde, ¿no? Porque hay personas que pueden ser más creativas o personas que se pueden dedicar al servicio y a lo mejor no lo habían pensado. No. Yo veo que una consulta es un revelador. Es el revelador de la grandeza de la persona, porque yo veo lo mejor, lo más positivo, lo más lindo. Entonces, siempre para mí es un camino de esperanza para cada persona que tenga problemas. Yo veo siempre la luz que viene después. Entonces, es como un camino de liberación. Y mis libros, los primeros que escribí en Buenos Aires en 2000, era la numerología Camino de Liberación. Alors, vemos finalmente las herencias familiares, que es bien interesante, porque vemos lo que nos transmitieron nuestros ancestros. Alors, eso es como, ¿qué regalos me transmitieron? A pesar de tener linajes complicados, ¿eh? Todos tenemos en nuestra ascendencia... Siempre hay una parte positiva heredada, ¿no? Es decir, el total te da informaciones muy positivas. Alors, es eso lo que digo. Tú puedes escoger linajes complicados y te transmiten regalos. Es este lo lindo. Alors, efectivamente, yo veo, calculo con los habitantes de Baden, no es complicado, hay un capítulo muy sencillo, pero es de ver qué me transmiten mis ancestros. Primera, me transmiten 22-4.
la posibilidad de construir la tierra nueva, ¿te das cuenta? Qué bueno. Están atrás. También núcleo del ser, responsabilidad, 4. Dones mayores, ¿qué les dicen? Desarrolla tu potencial. Bien. Y después tenemos el eje de la vida, la gran dirección de la vida, pero la última parte la veo genial. ¿A qué me invitan mis ancestros de nuevas misiones a cumplir para transmutar los linajes? Me invitan a... Alors, hay un cálculo, hiper sencillo, y con ese cálculo podemos transmutar los ascendentes y los linajes de antes. Es fantástico. Es una, alors, yo veo la misión familiar, ¿qué le aconsejan? La abundancia económica, primero. Me dijo, y le dije, ¿tus ancestros vivieron la carencia? Dijo, sí. Y que le dicen, tú puedes, nosotros no supimos generar abundancia, tú puedes hacerlo. Fantástico. Misión social, igual 4, de nuevo la abundancia, el equilibrio sobre la tierra. Y que le dicen como síntesis de todo, desarrolla tu potencia. Entonces, si se siente acompañada por sus ancestros, es como lo empoderan, empoderan a la persona. ¿Le da alas? ¿Le da alas? Digo, tengo todas las ascendentes atrás que me empujan. Fantástico. Desbloquea todavía más. Claro, ahí ve dónde está la fuerza, el potencial, que esto estaba en el subconsciente. Eso, no, pero aún, ¿no? Ella, si tú no lo sabes, no sabes cómo te acompañan tus ancestros. Claro. Y hay linajes muy, muy conectados en su historia, ¿tú ves? Reconocer también, hay un abuelo muy conectado y una abuela hiperconectada. Digo, todo lo que tienes viene de esas personas también. Reconocer nuestros ascendentes. Y termino normalmente con el esquema energético. El esquema energético. Estamos haciendo muy resumido. Más que resumido. Pero es muy importante todo lo que nos transmite. Este, durante una consulta, por Skype, algunas veces no tengo el tiempo de decir todo, porque dura 2 horas la consulta. Pero ese es fantástico. Cómo la persona somatiza los linajes del lado padre, los linajes del lado madre, a través de los números, a través de su fecha de nacimiento. Trabajo solo con la fecha de nacimiento. Alors, ¿qué pasa? Veo de inmediato, eso corresponde a los primeros años de vida. Yo veo de inmediato que el papá no fue fácil el asunto del padre. ¿Qué le pasa? No la ayudaba a tener sus raíces sobre la tierra. No había energía en la pierna derecha. Y tampoco la mamá. Lo relaciono, ¿se acuerda? Con la primera sesión, el 2 de la cada 4. Yo les decía, ¿no te sientes cómoda sobre la tierra cuando empiezas tu vida? Digo, sí, me sentía muy incómoda y me sentía muy mal en mi cuerpo. Claro, no hay energía en las piernas. Entonces, ¿a qué sirve eso? Los números verdes, no sé si lo verán, me ayudan a llenar las partes vacías. Es como un camino de recuperación de mi cuerpo. Entonces, cuando lo practicamos en el curso, es fantástico porque la gente sabe cómo va a llenar su parte derecha esta mujer a través de desafíos nuevos, lo que va a pasar ahora. Cómo va a llenar su parte femenina de la pierna izquierda a través de su trabajo espiritual. Es decir, hay informaciones para cada parte del cuerpo vacía. Entonces, y la persona siente lo que le pasa. De pequeña no podía correr, no había energía en sus piernas. Entonces, cuando es así, le digo, tiene su edad. Entonces, le digo, ¿qué te va a ayudar? Bailar, hacer gimnasia, hacer bicicleta, hacer funcionar tus piernas para llenarlas de energía. Y hacer qigong para calmar la impaciencia, más que todo tai chi. Qué curiosa la información que llega a... Es mi maestro que lo descubrió, es fantástico. Y terminó, que es el fuego de artificio, que es el buque final, como se dice. Al final tienes... Sí, los fuegos artificiales. Es la síntesis de tu vida a través de estos 2 arcos aquí. ¿Tú ves? Alors, aquí tenemos lo que tenemos que desarrollar al inicio de la vida, que teníamos dificultad, y cómo vamos a terminar nuestra vida antes de irnos de este plan. Entonces, ¿qué tenía que desarrollar esta mujer al inicio?
su trabajo espiritual. No podía hacerlo por su vida, porque es por eso que la historia es importante. Estaba bloqueada esta chica, infancia, adolescencia, totalmente. Pero poco a poco se recupera, empieza a estudiar, empieza a trabajar. Alors, a desarrollar no sabemos cuánto tiempo va a durar, ¿eh? Pero lo importante es que a 45 años, que es el final de este primer arco, hay un gran periodo de apertura, de liberación, y correspondía a una etapa exacta de su historia. Eso la ayuda a evolucionar ahora en tres, que es la apertura a la vida, comunicación, creatividad, para terminar su vida antes de irse de este plan con armonía, amor y paz interior. ¿Qué más? ¿Tú ves? Qué bien saber todo eso. Eso, entonces, también saber dónde va a llegar. Sí, claro. Todo eso son herramientas que ayudan a la gente a vivir bien consigo mismo, a sanar lo que tiene que sanar y a ver sus grandes proyectos de evolución, de ciclos, de misión a cumplir, todo. Claro, cuando sabes dónde está la dificultad y de qué tipo es más fácil superarla o aceptarla, y cuando además sabes que al final de la vida vas a tener una evolución positiva, pues también te anima a pasar. Eso, te anima, y alors, efectivamente todo eso lo trabajo en los cursos intensivos, cada uno con sus temas, vienen o hago lo yo la consulta antes. Es un trabajo de liberación impresionante, por eso que los cursos, eso yo veo, hay cambios fenomenales, que sea el curso en módulos o el curso intensivo, en México es espectacular. La gente en 8 días, pero cambia, no pueden imaginar, milagros, por el árbol de vida, por las letras hebraicas, hablaremos otra vez de eso. Yo tengo un ejemplo que a mí me impacta. En el último curso de México tuve una mujer muy, muy reconocida, numeróloga, pero que tiene su público de 70.000 personas que la siguen. Bueno, a mí me daba un poquito, no miedo, digo, ¿qué va a pasar con esta mujer que tiene una hora, su público, todo? Mira, vino el primer curso, le doy porque a mí me encanta, vino el primer curso, maquillada, sus joyas, vino con su equipo de seguidores. Entre eso, tengo mis seguidores de ahora que me ayudan. Empresarios, gente de mucha potencia económica y todo, bien. Yo estaba aquí y digo, uy, ¿qué va a pasar en este curso? Primer curso, primer día, enseñó a los habitantes, todo. Segundo curso, empezó el árbol de vida. Mira, ya el segundo curso no tenía más joya. Al tercer día, después del árbol de vida, no era maquillada, sin joya. Hizo un trabajo interior, esta mujer, fenomenal, de cambios interiores. Y entonces, ella descubrió otra dimensión de su ser, que era su dimensión divina. Dentro del curso ya tuvo su evolución. Totalmente, durante el curso. Hay, a medida que tocamos, la gente, mira, hacemos una foto. Primer día, el último día, otras caras. La gente cambia. ¿Por qué nacen a sí mismo? Es ese, nacen a su dimensión la más elevada. Es un poquito el propósito de mi trabajo. Ayudar a la gente a desarrollar su parte la más elevada y a considerarse efectivamente su parte divina, porque somos divinos todos. Pues ahora todos o todas las personas que nos estén viendo tienen la oportunidad. Porque ahora es el momento de apuntarse a estos cursos que vas a estar dando tanto en España como en México. Eso. Va a salir el banner con toda la información para que puedan contactar con Martine Quatrix para consulta o para curso. Eso, alors, en mi página web voy, desafortunadamente como cambié mi plan que tenía que ir en marzo, voy en mayo por la pandemia que ahora es seria ya, voy a tener las fechas estos días, te las mandaré. Pues para ponerlo, tal vez. Y toda la gente que te siga lo verá también en tu web. En eso. No, México me encanta. Este país me fascina. Yo trabajé mucho en Colombia, pero me siento más libre en México. La gente tiene una energía de despertar impresionante. ¿Son más abiertos a este tipo sí, de conocimientos? Sí, este tipo, sí. Porque esto viene a ser una terapia también, porque son herramientas que nos ayudan a evolucionar. Claro. Y es una parte importante. Eso. Parece que no está tan abierta la gente aquí.
más está en Latinoamérica. No, no quiero entrar en este porque... Un más no, yo sufro más, yo sufro más aquí. Pero cuando la gente se despierta, es verdad, yo tengo resultados maravillosos. A mí me pide más paciencia. Allá tienen como una chispa que le hace ya abrirse porque quieren. Yo sé que México, el país de México, va a ser el país que va a ser líder en la evolución de la humanidad. Yo estoy segura de eso. Y a México llevas un libro. Y me llevo un libro, este libro, editado para México y América Latina. El único problema que la pandemia, me dijo el editor, la gente no se atreve a ir a comprar en librerías, lo hacen en Kindle, lo hacen en PDF, por miedo. Ahora hay una pandemia seria, pero este libro... Por no salir a la calle. Pero este libro lo escribí especialmente para México, especialmente para las mujeres y para toda América Latina, porque va a ser distribuido en toda América Latina. Y yo veo Colombia, porque tengo ya proyectos de ir a Colombia. Argentina, voy en septiembre, octubre, dar cursos allá. Yo tengo gente que está fascinada, que me dice, ven, te organizamos todo, y ya está, si me organizan, voy. Además, me gusta mucho. Y dejo mi marido tranquilo a casa. Es el poder de las mujeres, ¿no? Actualmente la humanidad está contando mucho con ellas. Yo lo veo, lo veo. Con las abuelas. Lo veo, lo veo. Hay un despertar de mujeres. Yo veo muy despiertadas, muy flexibles, muy abiertas. No, veo, pero los hombres empiezan a aceptar este aspecto de las mujeres. Es muy lindo, ¿eh? Es la parte mejor. Pues lo dejamos aquí, pero si fuera una consulta con tu persona... Me escriben mi correo, a mi correo. Mucho más larga. Así. El que quiera una consulta, pues puede escribir a los contactos que sobrescribimos en la imagen. ¿Sí? A tu correo. Eso. Que tengan en cuenta que hay cursos, que hay consultas online, ahora el mundo... Aló, doy consultas, Skype. Aló, yo pido a las personas de ser pacientes, porque es muy complicado organizar una consulta Skype, por los horarios, debo mandar el diagrama. No es fácil a organizar, es mucho más fácil presentar, claro, porque presencial. La gente viene, tengo un contacto directo. Con las consultas pido paciencia, porque debo yo preparar el tema, después mandar el diagrama, organizar la hora de la cita, pero las consultas con Skype funcionan bien también, ¿eh? Pues consultas o cursos y muchísima información sobre nuestra propia vida es lo que nos dan los números y a través de Martine Cocuatrix. Se nos ha quedado corto porque hay más armas que tú tienes para investigar la vida con los números. Hay estas cartas, hay una cábala y muchísimas cosas que iremos contando a lo largo de nuevas ediciones. Martine Cocuatrix, muchísimas gracias. Gracias a la nueva humanidad, estamos en buen camino. Y gracias a todos ustedes por seguirnos. Gracias a todos, gracias.